Entre tanto, Noticias Caracol conoció el testimonio de un joven que resultó herido el pasado miércoles en medio de los disturbios en Bogotá, desde el hospital donde se recupera tras recibir dos impactos de bala, contó lo que vivió, pero también le envió un mensaje a los colombianos. Tener esperanza. Estamos en un país donde, bueno, así nos cierran los ojos y nos apagan nuestros sueños, pero no hay que generalizar. Si quieren crear conciencia, empecemos con cambiar nuestro entorno, a llorar la gente en nuestros barrios. Desde este cuarto en el hospital de Kennedy, Alan Jair García enfrenta una batalla que aún no sabe cómo comenzó. Ya pasando, me llamó una amiga para que la ayudara. Al llegar a su casa en la localidad de Bosa, dice que sintió como si le hubieran tirado piedras, quedó inconsciente. Fue su amiga quien se dio cuenta que en realidad eran dos impactos de bala. Ha sido sometido a dos cirugías y en medio de esta lucha tiene claro algo. Y estamos en un país donde, si a mí me va bien y al otro le va mal, pues no me importa. Y si queremos generar un cambio, tenemos que empezar por el entorno de uno. Por eso le envía un mensaje a los colombianos. Ayuda a los demás. Tenga empatía. Tenga tolerancia. Tenga esperanza. No generalicen. Porque por generalizar muchos terminamos así, dañados por culpa de los demás. Si queremos un cambio, lo tenemos que hacer desde nosotros, desde adentro. Un mensaje que comparte su mamá, Luzmilian Ortiz, quien no se despega de su lado. Si los jóvenes quieren protestar, pueden hacerlo. Quieren hacer valer sus derechos, pueden hacerlo. Quieren hacer sentir que son jóvenes, pueden hacerlo, pero con todo pacíficamente, porque la violencia engendra violencia. Alan seguirá dando su lucha en el hospital para volver a trabajar por sus sueños. Le gusta la decoración y el arte.